en la trayectoria de las diferentes empresas que tenemos en la comarca, pues hay puntos de inflexión, ¿no? Hay momentos en los que uno para, es un poquito un paso hacia atrás para hacer un paso o un salto hacia adelante, ¿no? Estamos aquí en Abejar, en lo que es la pausa, que pues ha supuesto, digamos, casi toda una revolución, podríamos decir, en lo que es el servicio, ¿no?, que se presta de una forma puntual, cada vez más demandada, además, y con más clientes guión amigos, ¿no?, que también llegan hasta aquí y comparten los servicios que desde Abejar se prestan. Está con nosotros Rubén Torre. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, Chusja. ¿Qué tal? Encantado. Bien, muy bien, muy bien. Un poco penilla, ¿no?, por esto de las despedidas, aunque esta sea una despedida de transición, ¿no? Bueno, pero siempre que se para mejorar, bienvenido sea, ¿no? Es la intención que tenemos. Digamos, ¿cerramos un ciclo con esto, Rubén, o cómo lo definimos, ¿no? Bueno, no, cerrar un ciclo, cerrar un ciclo sería si cerráramos permanentemente. Yo creo que vamos a apostar nuevamente por la zona, vamos a apostar nuevamente por Abejar y por Pinares, con una vuelta de rosca a lo que ya tenemos, ¿vale?, para poder ofrecer unos nuevos servicios y mejorar las instalaciones, ya que, bueno, han sido unos años de mucho trabajo en los que la pausa, la verdad, es que ha ido muy bien y realmente se nos ha quedado pequeña. Entonces había que acometer sí o sí una serie de mejoras y hemos pensado que, bueno, ya que las acometemos, vamos a acometerlas ya para no tener que volver a hacerlo otra vez, por así decirlo, ¿no? Claro, si entonces vamos a hacer algo bien en condiciones. Si uno echa una mirada hacia atrás, bueno, empezó siendo una estación de servicio, a la estación de servicio se une una tienda, ¿no?, con productos un poco también de la zona y productos propios, ¿no?, de una estación de servicio, y luego se amplía con lo que es el servicio de bar, restaurante y terraza, ¿no? Claro, bueno, precisamente ese es el punto, que realmente no ha sido un bar restaurante, porque ha sido una cafetería en la cual, pues bueno, mira, se ha dado un poco ese servicio de comida rápida, por así decirlo, mucho almuerzo y demás, y queremos tocar ese punto que todavía no estamos tocando, que es con la creación de un concepto de dentro de lo que es un área de servicio, de poder parar rápidamente, poder sentarte a comer cosas ricas, que eso es el punto que le vamos a dar. No nos vamos muy lejos, ¿no?, digamos, porque la ampliación va a estar aquí mismo, ¿no?, al otro lado, ¿no?, de lo que es esta estación, ¿no? Claro, efectivamente, pues bueno, hemos adquirido un nuevo terreno, en lo cual pues haremos una modificación de la entrada del área de servicio y agrandaremos el edificio hacia esa dirección, con la creación de nuevas terrazas, nuevos espacios abiertos, ampliaremos zona de aparcamiento para coches y bueno, pues el concepto que queremos implantar será mantener lo mismo, mejorado. ¿No? Dentro del mismo concepto de todo junto. Un restaurante, digamos, ya que tenga ese espacio de restaurante. Sí, efectivamente, eso es. ¿Metros cuadrados más o menos habéis calculado? Pues la ampliación en torno a 250 metros cuadrados más de lo que tenemos ya ahora mismo. Sí. Inversión, ¿se puede calcular así más o menos? Te lo digo cuando termine la obra, porque ¿para qué te lo voy a decir ahora? Así, sí, cuando termine. En las obras uno sabe cuando empieza, no, cuánto se gasta cuando empieza, pero no se sabe, ¿no?, cuánto se puede gastar cuando termina, ¿no? Eso es. Habéis visto vosotros que hay una demanda, ¿no?, que está en un punto además estratégico especial, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, nosotros sabemos al cliente que nos podemos dirigir. Y sabemos la capacidad que podemos llegar a tener. Al final, estamos en un punto que trabajamos con el cliente de la carretera, con el cliente de diario, y luego, como bien sabéis, Pinares es un sitio excepcional turísticamente hablando. Y, pues bueno, pues también tenemos esa parte de clientela. Entonces, dentro de todo ese batiburrillo, pues ahí nosotros tenemos nuestro hueco y vamos a crear un servicio que es necesario, que no nos estamos inventando nada, para nuestros clientes, para nuestro tipo de cliente aquí. Y bueno, la zona lo demanda y a nosotros nos lo demandan diariamente el cliente de paso, entonces eso es a lo que nos vamos a enfocar. Ah, hablábamos con clientes del establecimiento y nos decían, es que las tortillas riquísimas, los torrendos los hacen en su punto, hay una variedad además de bocatines, bueno, yo creo que cada vez se ha ido agrandando más, ¿no, Rubén? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Habéis incrementado? Sí, sí, ya lo creo que hemos incrementado. Yo recuerdo no me acuerdo ya ni el año que abrí, la verdad. Estaba yo de camarero y me acuerdo que
que utilizaba mucho producto de quinta gama, yo solo ahí metía las tortillas al horno y tal, y de ahí ya cuando empecé a esto a funcionar, empezó a crecer, me empecé a hacer con un equipo que ha sido, pues la verdad, punta de lanza de este proyecto, porque ha sido un equipo que al final se ha comprometido y tenemos a las chicas de cocina y a las chicas de barra que la verdad están ahí al pie del cañón, que han hecho que esto crezca. Y la verdad es que, oye, aquí estamos funcionando y con una plantilla aproximadamente lo que es en la parte de cafetería de en torno a 10, 12 personas y funcionando. Gente que vive en la zona, además, que con ello se contribuye también a seguir creando empleo, que tan importante es, ¿no? Por supuesto, claro. Tenemos gente que vive en Cabrejas, gente que vive en Molinos, gente que viene de Soria, o sea, bueno, al final de San Leonardo también. Por supuesto, tenemos gente de la zona, está claro. Sin duda, pues es una apuesta importante. Además de lo que es la Pausa de Pinares, también Rubén combina con la Casa Rural, ¿no? Y con las instalaciones avícolas, ¿eh? Sí. ¿Podremos llevarlo todo, ¿eh? Claro que sí, y a por más cosas, ¿cómo no vamos a poder? Siempre que hay diversificación y delegas, al final puedes abarcar a crecer, está claro, eso es. Y ya como despedida, vamos a decir una despedida temporal, ¿no? Pues habéis querido tener un reconocimiento y a los clientes, ¿no? También, y agasajarles con un vino español, ¿no? También. Claro, y a vosotros ahora, si queréis, también podéis entrar. Eso es. Vamos a hacer una meriendita aquí en la pausa, porque ya desde mañana cerramos. Y lo dicho, pues a despedirnos, pero vamos, que vamos a apretar el acelerador, que no vamos a tardar tanto como la gente se piensa, vamos a darle caña para que esto esté cuanto antes. Nada, lo esperamos con impaciencia también, porque sabemos que es un servicio necesario a Béjar y para la zona, para la comarca de Pinares, a la provincia de Soria y para todos los que cruzan por esta Nacional 234, además de los visitantes que nos llegan también a estos enclaves. Pues que todo resulte bien, Rubén, ya iremos dando más detalles, ¿no? Según me empiece la obra y vaya avanzando, ¿eh? Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Bueno, es la Pausa de Pinares, pues un servicio además muy solicitado aquí en Abejar. Está con nosotros Javier, que también es uno de sus clientes habituales, ¿no, Javier? Así lo es. Somos un grupo de los que arreglamos Soria, España todas las mañanas a las 8:30 de la mañana. Nos juntamos gente de Cabrejas, de Herreros, de Molinos y de Abejar. Y bueno, y aquí nos tomamos nuestro cafetito mañanero. Esperemos que esta pausa no sea muy larga, ¿no? Hasta que vuelva las nuevas instalaciones. Bueno, pues andamos tristes, pero bueno, nos alegramos porque los chicos hacen su apuesta por Abejar, hacen su apuesta por la zona de Pinares, por Soria, y les deseamos con todo éxito que en el futuro tengan también éxito como lo han tenido hasta ahora, porque ha sido un centro de referencia y centro de reunión para toda la provincia de Soria. Era un lugar de quedada, pues gente de negocios, gente de que se juntaban para amigos, gente cuando van a coger hongos, todo industriales, reuniones. Ha sido un centro de referencia de reunión de la comarca. Le ha hecho mucho beneficio a toda la comarca de Pinares. Ahora nos quedamos un poco huérfanos, ¿no? Hasta que un bar en Abejar también es necesario, ¿no? Sí, tenemos dos bares y el camping, pero bueno, aquí andamos entre los amigos debatiendo a ver cómo nos podemos arreglar, ¿no? Bueno, en esta época tenemos el camping y tenemos otra solución, que bueno, habrá que apostar por el camping. ¿Cómo es la vida de Javier ahora? ¿Más tranquila? ¿Un poco más alejado de la política? Sí, todo alejado. Soy un ciudadano normal, vida normal, mis paseos, mis turismos, mis salidas de Soria, mis huertos, mis gallinitas, de maravilla. Muy bien, a ver, pues nada, te seguiremos también esperando aquí, en estos sí, sitios. Sí, aquí os citamos para dentro de un par de meses a tomar unos cafés. Muy bien, gracias.